Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los espacios en donde se realiza la geometría no euclidiana, que en el libro de Ana Irene se les refiere como modelos, los modelos de la geometría no euclidiana. Entonces, vámonos al pizarrón y empecemos a trabajar. Entonces, estos son los modelos de la geometría no euclidiana. Entonces vamos a hablar primero de la geometría elíptica, recordando que quisiéramos que se cumplan los cuatro primeros axiomas euclidianos, y vamos a usar la negación 1 del quinto postulado, que consiste en: no hay paralelas, ¿no? Entonces, el modelo que vamos a tener aquí es la esfera. Entonces, la esfera, ¿qué características tiene? Pues es una superficie homogénea, umbílica, ¿no? De puros puntos umbílicos, con curvatura gaussiana positiva, y por ser homogénea, la métrica de Riemann es conformemente equivalente a la métrica euclidiana, ¿no? Y además es lo mismo para todas. Entonces, ¿por qué nos interesa que la métrica de Riemann sea igual en todos los puntos, es decir, que sea una superficie homogénea en ese sentido? Pues para que se cumpla el cuarto postulado, ¿no? Todos los rectos, todos los ángulos rectos son iguales. Si no tenemos esa homogeneidad, entonces no todos los ángulos rectos miden lo mismo, ¿no? Dicho con anteojos más modernos, lo que quisiéramos es que si esto, o que todos los vectores ortogonales subtienden el mismo ángulo, ¿no? O ángulos de la misma medida. Ok. Entonces, que la ortogonalidad implique esa forma de medir ángulos, que sea pareja, ¿no? Que sea umbílica, ¿no? Con curvatura gaussiana estrictamente positiva, ¿no? Bueno, aquí sí tenemos así, pero nos bastaría con que fuera estrictamente positiva. Ahora, ¿quiénes van a ser las rectas, ¿no? Porque queríamos que dos puntos pasaran por una recta. Entonces, en este caso, las rectas van a ser, en cualquier superficie, las rectas las vamos a poder relacionar con curvas llamadas geodésicas. Entonces, las geodésicas son curvas que minimizan la distancia, o que minimizan la métrica.
la métrica riemanniana. Entonces, en este caso, ¿quiénes son las geodésicas en la esfera? Pues van a ser círculos máximos. Entonces, los círculos máximos van a ser nuestras geodésicas y queremos que por cualquiera de dos puntos pase un círculo máximo, ¿no? Ojo, estas también son rectas proyectivas, ¿no? Acuérdense ustedes que ese 2 módulo la antípoda es P2 de R, ¿no? Entonces vamos a decir que P2 de R en todo caso tiene una geometría doblemente elíptica. Entonces, los círculos máximos van a ser nuestras rectas proyectivas. Y efectivamente, por cualquiera dos puntos, pasa una de estas geodésicas, ¿no? Eso significa que esta superficie es geodésicamente completa. ¿No? Entonces tenemos esas. Ahora ya tenemos el 1, el 4, nos faltan el 2 y el 3, ¿no? El 3 requiere justamente que tengamos una forma de medir, ¿no? Entonces podemos medir longitudes de arco, ¿no? La distancia son longitudes de arco sobre las geodésicas. Pero ojo, para dados dos puntos tenemos este pedazo de geodésica y tenemos el otro. Entonces siempre nos vamos a agarrar el que tenga la longitud de arco más corta, ¿no? Ese va a determinar una manera de medir los círculos, ¿no? Que van a ir como así, ¿no? Que son sectores en la esfera. Ok, entonces ya podemos también medir círculos. Y nos falta el 2. El 2 dice que puedes extender una recta de manera indefinida. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues eso se llama hacer una reparametrización. Entonces el segundo tiene que ver con reparametrización. Es decir, en vez de tener una curva que toma valores de 0 a pi, vas a, ¿no? En la esfera, vas a tomar una curva que va de 0 a infinito. Esta se puede ir de 0 a pi y luego a la esfera. Esto se llama una reparametrización de la curva, ¿no? O bien al revés, porque estos dos tienen el mismo número de puntos, ¿no? Entonces podemos ir acá, ¿sí? Entonces cualquier recta se puede reparametrizar para que podamos recorrerla indefinidamente. Ok, entonces hasta ahí no hay como muchas sorpresas. Todo esto lo fue descubriendo Gauss en su momento, ¿no? Ahora vamos a ver algunos resultados interesantes. Entonces, lo primero que va a saltar es que entonces la esfera con esa forma de medir va a llamarse el plano elíptico. Y en el plano elíptico no hay paralelas. Todas las curvas, todas las rectas se cortan en un punto. Es el proyectivo. Entonces no hay paralelas. Segunda cosa. Las rectas elípticas tienen longitud finita. Exactamente pi. Y el plano elíptico tiene área finita
2pi, ¿no? Ahí está. Por cierto, Riemann fue el que resolvió cómo aplicar el segundo postulado con todo el rollo de las geodésicas, ¿no? Vale. La suma de los ángulos internos de un triángulo es más que pi, ¿no? Más que 180. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a tomar cualquier triángulo en la esfera, triángulo elíptico, por supuesto. Entonces vamos a dibujar un lado, otro lado. Hagámoslo con un color distinto, ¿no? Un lado rosa, un lado rojo y un lado amarillo. Y vamos a llamarle a estos ángulos alfa, beta y gamma. Si lo aplanamos todo, tendríamos este círculo que corta a este círculo y que corta este a este otro círculo, ¿no? El rojo. Rojo corta al amarillo y corta al rosita. Y entonces, perdón, el amarillo tendría que estar en el corte con los tres. Entonces el rojo, ahí está. El triángulo que nos interesa es este de aquí del centro. Pero tenemos este que es muy parecido. Entonces a este de aquí vamos a llamar... el que nos interesa es este de acá abajo. Este. Este vamos a llamarle T. Vamos a llamarle T1 a este. T2 a este y T3 a este. Entonces, si se fijan, si esta parte de aquí abajo mide alfa, entonces esta parte de aquí arriba también debe medir alfa. Perdón, al revés, si este de arriba, este de abajo también debe medir alfa. Lo mismo acá, si esta parte de aquí mide beta, esto de aquí debe medir beta, ¿no? Entonces, digamos que si sumamos la T con la T más 1, vamos a tener que tienen área 2 alfa. El T más el T2 va a tener 2 beta. Y el T más T3 va a medir 2 gamma, ¿no? Lo que significa de aquí que 3T más la suma de los tres ángulos es igual a 2 veces la suma, ¿no? Alfa más beta más gamma. Ahí está. Por otro lado, T1' es congruente con T1, ¿no? Porque son antípodas. Lo mismo para T2' y T3' con sus correspondientes. Esto implica que si sumamos T con T1 con T2' con T3, esto, el área de esto, digamos, el T2' es el rojo con el amarillo. El rosa con el amarillo es T3' y el rojo con el amarillo es el T1', ¿no?
Entonces, el T2 con el T con T1. A ver, T1, T3, T2 y T2 prima. No, perdón, aquí me estoy equivocando. Tengo T1. T1 prima debe estar opuesto. O sea que es este T1 prima. El T2 prima acá. Ajá. Entonces, T3, T1, T y T2 prima. Y este es el T3 prima. Que es este círculo rosa. Tienen área 2pi. ¿No? Significa, y como tenemos congruencia de triángulos, esto debe ser igual a T más T1 más T2 más T3, ¿no? Y eso significa que 2 veces alfa más beta más gamma es 2pi más 2t, ¿no? Y eso significa que alfa más beta más gamma es 2pi más algo positivo, porque es un área, ¿no? Entonces esto significa que alfa más beta más gamma es más grande que 2pi. Que pi, perdón. Que pi más algo positivo, ¿no? Es pi más algo positivo, es decir, más grande que pi. Ok. De aquí directamente tenemos otro resultado más, que es que la suma de los ángulos de un triángulo, internos de un triángulo, determina su área. Y que los triángulos semejantes son congruentes. Okay. Entonces, ¿qué pasa ahora con la geometría hiperbólica? Necesitamos un espacio que tenga las mismas características. Entonces, ahí hubo como varios intentos para poder tener esta cosa. Uno es, otra vez, ¿no? Quisiéramos tener los postulados 1 a 4. Y la negación 2, ¿no? Es decir, que pase más de una paralela por una recta, para una recta fuera, por un punto fuera de la recta. Entonces, una cosa que podemos empezar es una superficie que sea umbílica, homogénea, y que tenga K igual a, o bueno, menor que 0. Tenemos un ejemplo que mencionamos hace tiempo, que es la pseudoesfera, que es superficie de revolución de una tractriz, ¿no? Entonces se ve como una especie como de trompeta. Acaba la tractriz, le das la vuelta y tienes una especie como de trompeta por acá. Y el problema, y esta tiene sus geodésicas que van así, ¿no? Y otras que van así. Y el problema que esta tiene es que no es geodésicamente completa. Entonces hay puntos por donde no pasan dos rectas. Ese no nos sirve.
Entonces, este y el que sigue son modelos de Beltrami. Entonces, Beltrami propuso este y luego propuso lo que se conoce como el modelo proyectivo. ¿No? Beltrami dijo, pues quizás algo que tenga que ver con el proyectivo, porque según Klein, el proyectivo, la geometría proyectiva es la más general de todas, ¿no? Entonces, intenta con un disco, y en este disco, pues va a tirar, va a ser como el plano afín, ¿no? Y aquí vamos a tener puntos al infinito en la frontera, ¿no? Son puntos al infinito y las rectas van a ir así, ¿no? Este de acá es el plano elíptico, perdón, hiperbólico. Y más o menos funciona, pero este ya es geodésicamente completo de entrada, pero no es homogéneo. Entonces, no todos los ángulos rectos miden lo mismo. Ok. Entonces, no es válido este postulado. Perdón. Ajá, sí, no tenemos lo mismo. Ahora, hay otro modelo que es el del hiperboloide. Este es de Klein Beltrami. Y entonces, este es, toma un hiperboloide y luego mándalo al plano. Entonces vas a tener un disco cuando lo proyectes, y las geodésicas que van acá se van a proyectar en rectas. El problema de este es que igual no es homogéneo, ¿no? Hay algo que se pierde con la proyección. Pero si se fijan, los últimos dos modelos que tienen como espacio a un disco, entonces son los que inspiran a Poincaré. Entonces Poincaré propone lo siguiente. Y por ahí le vamos a ir contando. Poincaré propone, en el semiplano, ¿no? Tienes el plano complejo y tomas los que tengan parte imaginaria mayor que cero. El eje real es la frontera. Entonces aquí nos vamos a quedar con las rectas, van a ser curvas que sean ortogonales a la frontera, entonces tenemos pedazos de circunferencia y el eje imaginario. Los puntos en la frontera son puntos al infinito, efectivamente, y podemos tener rectas que son paralelas y algunas se tocan y otras no se tocan, las ultraparalelas que no se tocan, ¿no? Pero tenemos más de una paralela. Y se tocan en puntos al infinito que no están en el espacio. A esto se le llama el modelo del semiplano superior o H+. Y si utilizamos el único punto al infinito complejo que tiene esto, podemos construir un disco. Luego vamos a ver cómo. Y aquí las rectas van a ser nuevamente circunferencias y diámetros que cortan a la frontera en ángulos rectos, ¿no?
Ok, entonces a partir de aquí vamos a partir en la siguiente sesión para explicar un poco más sobre el las rectas hiperbólicas y las formas de medir en el hiperbólico, ¿no? Cómo son los grupos de transformaciones y demás. Entonces, bien. Entonces le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.